Hola, ¿qué tal amigos y amigas de tu revista Caribbean Sol TV? Te damos la cordial bienvenida a una edición más de esta tu revista. Te saluda Noel Aguilera. Te saluda Katie Ben y gracias a ustedes que nos ven desde Telecina, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, pero ahora también en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. A ustedes que nos ven desde el Canal 17 de Nueva Guinea y Canal 13 de Bonanza, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición. Pero también recuerden que estamos en Facebook, búscanos en la página de la revista Caribbean Sol TV y ahora también nos podés ver a través del Facebook de Noticinco Canal 5. Te recuerdo también buscarnos en YouTube, en el canal de la Universidad Huracán y ahora en el canal de YouTube de Yesilet Enrique Sotelo. No olvides suscribirte, darle like a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Compartí y suscribirte al canal. Te saluda Jocelyn Flores. De esta manera damos inicio. Bienvenidos a este tu segmento Huracán al Día. En Huracán Recinto Bluefield se contó con la visita de la embajadora de México en Nicaragua, Carmen Moreno Toscano. La visita se dio con el objetivo de conocer el quehacer institucional de la Huracán. Veamos la siguiente nota. Con el objetivo de conocer el quehacer institucional de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, Recinto Bluefields contó con la visita de la embajadora de México, Carmen Toscano. En dicha visita, la doctora Alta Hooker Blanford, rectora de esta Casa de Estudios Superior, compartió acerca de los principios y valores de la universidad. La visita de la embajadora a Huracán fue para saber un poquito de la Universidad Comunitaria Intercultural, para que compartiéramos con ella lo que hacíamos y qué significa precisamente ser una universidad de esa índole, qué es lo que hacíamos, cómo trabajábamos como Universidad Comunitaria Intercultural. Creo que fue una experiencia muy bonita, donde le hicimos los planteamientos, les hablamos de nuestros principios, nuestros valores, qué estamos haciendo como universidad. También compartimos con ella sobre la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Abya Yala, sobre la carrera de estudios interculturales del doctorado que estamos impulsando, en qué se fundamentaba pues la medicina tradicional. En fin, me pareció sumamente interesante el intercambio, el interés en el que demostró en la visita. Por su parte, la embajadora de México refirió estar muy contenta y fascinada con el trabajo que realiza Huracán en las comunidades de la región en procesos interculturales. Y francamente estoy muy bien impresionada, estoy muy agradecida de que hayan compartido conmigo todos los planes y los programas que tienen y que me hayan dado tanta información. Y yo espero que podamos hacer algunas cosas juntos, espero que podamos en el futuro colaborar de diversas maneras. Yo creo que sí lo vamos a poder hacer y francamente me parece que están haciendo un esfuerzo fantástico, digno de que sea conocido y que sea utilizado, aprovechado en otras experiencias de cambio y de interculturalidad. La inclusión es ahora la palabra clave, ¿no? Entonces, lo que están haciendo aquí de tratar de incluir todas las tradiciones culturales dentro de la medicina, las formas de ver las cosas de las comunidades, me parece que es muy importante. No, yo los felicito mucho, estoy muy agradecida y muy contenta de haber venido. Muchas gracias por recibirme. Continuamos con más. Desde el área de higiene y seguridad de Huracán Bluefields, en conjunto con el Ministerio de Salud, se realizó la primer feria de la salud en la que se atendió a la comunidad universitaria y se brindaron servicios de examen de Papa Nicolaus, servicios odontológicos, así como consultas generales. Veamos la siguiente información.
El día de hoy se está realizando lo que es la Feria de la Salud con el propósito de ver el estado de salud en que se encuentra nuestra comunidad universitaria. Para esto se realizó primeramente lo que es la toma de muestra de los exámenes, que son exámenes generales, exámenes de sangre, de orina, y el día de hoy se estarán revisando los resultados para dar un diagnóstico a cada uno de los trabajadores. Esto se está haciendo de manera gratuita. Esto está siendo coordinado con MINSA, SILAIS y el área de higiene y seguridad de aquí, de Huracán, recinto Bluefields. Papá Nicolau, de la importancia, ya que tenemos el diagnóstico temprano de lo que es alguna lesión en cuello, alguna afección, una infección de transmisión sexual, etc. También estaremos brindando lo que es la parte de vacuna, donde se estará aplicando lo que es la vacuna que previene el tétano, la difteria y la tosferina. Entonces también estaremos brindando lo que es la atención en ultrasonido. Ultrasonido general, renal, prostático, pélvico y ultrasonido obstétrico. También estaremos brindando el servicio de atención odontológica en lo que es la parte de la extracción de, en este caso, de muelas. Ese sería lo que estamos brindando por la parte de la consulta. Además de eso, estamos también brindando promoción en salud. Promoción en salud, tratando siempre de enfocarnos en concientizar a la población en prevenir las enfermedades, que es lo más importante que debemos de hacer ante todo. Buenos hábitos alimenticios, buena higiene y buenas conductas, en este caso sexuales, pudiéramos decir, ¿verdad? Titania Mnial Sotra, well, Yang Working Man made in Bakuna, Huracán, Universidad Tatara, Nayan Lucas, Nakasa Prana, Sapainkira, Sayan, and made in Kumibani, one lucky cake, one winner, Tara, dear sickness can any brief sapa. Can one look and you can see a pedocara, Brian Lucas Noel, Kasak Yamnis, a Kasak Pains, and ha, dear exam, and Ailan, and you one dog and bara, one lucky one cake, be right, but a dear sickness cabrisa sapa, Barabacusin, dear tratamiento casitsa one, Kaya Pels Naniba. Para Yan Lucas Nahuel Pensa, Yawan Main Baku, Yapti Baku, Lukamer Baku, One Win Taraba Lakike, Tinkipali. I guess that this is an important step that the university have done for their workers, because many times we don't have the opportunity to go and attend to the clinic. So this is a good step that they had begun, and I think it should continually be in every year that they should giving this attention to their workers, because it's very important to know our health. Es muy importante para nosotros como trabajadores porque nos facilita los procesos médicos, ya que como trabajadores a veces no se complica ir a la clínica o estar haciéndose todos los exámenes. Y aquí viene la clínica móvil y te da la consulta, y si hay necesidad de ultrasonido te lo hace, entonces una atención completa. Hoy en tu segmento de Esencia Comunitaria te traemos la historia de Darwin Dixon, un joven de la etnia Miskito que actualmente cursa el último año de la carrera de Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura. Desde Bilgui, la comunicadora Neylin Calderón nos trae el siguiente reportaje. Soy de hondureño de la Mosquitia Pirlaya y yo, mi nombre es Darwin Dixon McLean, etnia Miskito, puro. 100%. Darwin es un estudiante indígena Miskito que actualmente cursa el quinto año de la licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura en Huracán, recinto Bilwi. Yo vine a estudiar aquí es por una necesidad, porque realmente quería superarme en cuanto al nivel académico. Viendo mi necesidad, no pude estudiar en Honduras porque ahí donde estoy yo me sale un poquito más largo que aquí en Puerto Cabeza. Entonces para mí me sale un poquito más cerca estudiar aquí en Puerto Cabeza, aquí en la Universidad de Huracán. Y también pues escuché uno de los mejores universidades aquí en Puerto Cabeza, que es Huracán. Una universidad multicultural, una universidad de calidad. Y pues me vine a estudiar por esa razón. Y por tanto pues considero que un buen universidad que me he encontrado, y me siento un poquito muy orgulloso, me siento orgulloso
de estar aquí recibiendo la clase aquí en la Universidad de Huracán. Yo, mi trayectoria que vengo es un poquito largo, pero por el estudio estoy haciendo un sacrificio para poder salir adelante. Desde su infancia ha tenido limitantes para su educación. Mi vida de niñez pues, ha sido un poquito duro para poder estudiar porque mis familias son bajos recursos económicos. Realmente ellos no pudieron dar mi estudio, el secundario completo, pero yo hice mi esfuerzo personal, la mayor parte, para poder salir adelante. Y hoy estoy en otro nivel. Darwin agradece los conocimientos adquiridos en la universidad. En Huracán, pues yo estoy recibiendo aquí una enseñanza bastante bien, porque realmente que he aprendido muchas cosas de lo que yo no sabía antes, y ahora siento que voy aprendiendo más cosas nuevas, adquiriendo conocimientos nuevos de diferentes tipos de contenidos, libros o poetas. Huracán es la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, Universidad Cumpay, Uclara, Pasquisa, Cinslaca, Ancintentara, El Calapacimisa, Bacusim Becanani Bacuol, Bacusim Internacionalism Sanskayani, Soplas Kuljima El Calapara, Ancintentara Huracán, Uchin Ucla. Satkavani, Nisan Satkavani, Yetetkava Kulkisa, Respet Munisa, An Mutine Smalkankan Yaman, Tuktana Yaman Smalkisa, Docente Nami, Mutin Urakan Smalkanka Yamni Palisa, Yararete Hava Smalkisa, Ayoki Gadukiara. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Autoridades del municipio de Bonanza inauguraron un centro especializado para pacientes con enfermedades crónicas. Esto está ubicado en el barrio Los Ceibos, contiguo a la estación de bomberos. De nuestro partido, en compañía de nuestro hermano secretario político, nuestra compañera Marta Lagos, secretaria del Consejo Municipal y secretaria política, en compañía de la licenciada Isabel Flores, en representación del Ministerio de Salud, hacemos el corte de cinta que da por inaugurado esta casa de atención que llevará por nombre al compañero caído Roberto Antonio Sevilla. Por su parte, los pobladores, especialmente los de la tercera edad, se mostraron agradecidos por esta nueva adquisición. Es una gran oportunidad para nosotros, los de la población, el ciudad Bonanza, tener un lugar donde pueden venir nuestros adultos mayores. Y gracias a nuestro buen gobierno, comandante Daniel Ortega, y también a nuestro gobierno municipal, pues ya ahora contamos con un local donde podamos darle una buena atención a cada uno de estos pacientitos, pues como sabemos que Bonanza es una ciudad muy grande y un hospital, pues ahora este otro recurso, pues nos llena, nos da la oportunidad de dar una atención muy especial a como se lo merece cada uno de los pacientes. Pues esto nos garantiza la vida, la salud, la paz y el bienestar de nuestra población. Con información de Martín Cruz desde Bonanza, les informó Neylin Calderón para la revista Caribbean Soul TV. Este es tu segmento Plantando Huellas
Y es que la Universidad Huracán participó en la primera feria ambientalista bajo el lema Por Amor a la Madre Tierra en Paz y Armonía, el que fue organizado por el gobierno regional, la Secretaría de la Juventud, así como el Movimiento Ambientalista Huerta Barranco. En esta, la Universidad Huracán dio a conocer sus investigaciones realizadas en base al cuidado de la Madre Tierra y cómo trabaja de cerca con los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos en pro del cuidado de la Madre Tierra. Pero no solo eso, también dio a conocer la medicina natural con la que se trabaja en nuestra universidad. Veamos la siguiente nota. En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, la Universidad Huracán participó en la primera feria bajo el lema La Tierra en Armonía, Paz y Vida. Esto con el objetivo de hacer conciencia en la población blufileña sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, pero sobre todo transmitir que se puede emprender ecológicamente. Saludo al Día de la Conciencia Ambiental, el día de hoy, bueno, en el Caribe Sur, específicamente en este municipio de Bluefield. También con la plataforma Feria de la Tierra, estamos desarrollando la primer Feria de la Tierra, Armonía, Paz y Vida, en donde participan más de 30 emprendedores, la Universidad Huracán, instituciones del sistema de producción y comercio, como es el INTA, el IPSA, el MARENA, el INAFOR. También participan con nosotros movimientos juveniles organizados, está con nosotros también la Secretaría Regional de Juventud. En fin, un sinnúmero de acciones que se desarrollan en pro de la conciencia ambiental. Hoy estamos transmitiendo a las familias costeñas, a las familias brasileñas, la importancia de cuidar el medio ambiente y sobre todo también transmitirles que podemos emprender ecológicamente. Para Huracán como universidad comunitaria intercultural, en su misión y visión el respeto a la Madre Tierra es de suma importancia. Nosotros como universidad comunitaria intercultural, dentro de nuestros objetivos como universidad, dentro de la misión y visión está el respeto a la Madre Tierra. O sea, para nosotros es muy importante estos espacios donde nosotros podemos darnos a conocer como universidad sobre las acciones que realizamos para la conservación de la tierra. Sabemos que últimamente estamos enfrentando tantos problemas que nos afectan, principalmente a las especies que están en la tierra. O sea, cómo nosotros damos a conocer esas acciones que estamos realizando como universidad. Más que todo como Comisión de Medio Ambiente del recinto, estamos compartiendo las investigaciones que se han realizado sobre conservación. También estamos promoviendo la medicina tradicional. Es por ello que es de mucha relevancia ser parte de estos espacios en los que se dé a conocer sobre las acciones que se realiza para la conservación del medio ambiente. Hoy nos acompaña la Universidad Huracán, una universidad que ha demostrado el acompañamiento y la cercanía que tiene con nuestros pueblos indígenas. Y parte de esto, por allá está, un aplauso para los compañeros. Y parte de eso es que también esa conexión que tienen con nuestros pueblos indígenas, decía yo, tema del ambiente, la armonía con nuestros bosques y también todas esas acciones que realizan desde la universidad, de la medicina natural, sus investigaciones, programas y proyectos que desarrollan desde la Universidad Huracán. Bueno, con esta feria nosotros estamos promoviendo las carreras de recursos naturales, tanto IREMADE como instituto y nosotros como área académica, la carrera de ingeniería agroforestal, que nosotros tenemos varias asignaturas relacionadas a la conservación de la Madre Tierra. Para la revista Caribbean Soul les informó Katie Ben. Bienvenidos a tu segmento Diversidad Intercultural. Hoy te estaremos hablando sobre el coronavirus, el que tiene a la Organización Mundial de la Salud en alerta sanitaria. Este virus fue detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, y es por ello que la Universidad Huracán dio charla a trabajadores de esta universidad para tomar las medidas necesarias, así como las precauciones y medidas de higiene que deben de tomar para cuidar su salud como la de sus familias. Veamos la siguiente nota. Desde el marco del modelo de salud, el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec Huracán Recinto Bluefields, en conjunto con el Ministerio de Salud, realizó charla educativa sobre el coronavirus, esto con el objetivo de adquirir conocimiento, así como dar las prevenciones y promociones de salud correspondiente.
Bueno, el día de hoy realizamos una charla educativa sanitaria, ¿verdad?, a los trabajadores de la Universidad Huracán con el objetivo de divulgar, adquirir conocimientos acerca de una problemática de salud que está golpeando a nivel mundial. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró alerta sanitaria a través de el Comité del Reglamento de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, donde nos alerta a todas las naciones acerca del brote que actualmente está en China, sufrió en una ciudad que se llama Wuhan, en la cual fue en diciembre del 2019, y que actualmente tenemos países que tienen pacientes positivos, como es Japón, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Una de las cosas muy importantes que debemos destacar es que este coronavirus de Wuhan ya pasó actualmente el continente. Está los casos en Japón, ¿verdad? Está China, Japón, actualmente Estados Unidos. Creo que en México estaban estudiando y lo descartaron un caso. Costa Rica tenía supuestamente en sospecha 3 casos, pero ya fueron descartados. Recordemos que las enfermedades como el chikungunya, el Zika, no son endémicos de América, ¿verdad? Son de otro continente. Entonces, el comportamiento no va a ser igual. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es qué es lo que hace este virus. La Universidad Huracán hace el llamado a toda la población universitaria y a la población en general a realizar las medidas de higiene correspondientes, como lavarse las manos con agua y jabón, así como cubrirse con un pañuelo o antebrazo al momento de toser y estornudar. Esto para conservar la salud de cada uno, para prevenir un contagio si este llegara a presentarse alguna vez en nuestra ciudad. Desde el Intradec Huracán tenemos programado varias intervenciones educativas, o sea, estas charlas, talleres, intercambio de experiencia. Entonces, dentro del marco de lo que es nuestro modelo de salud, hemos estado promoviendo las charlas educativas con el fin de que todos y todas quienes trabajamos acá en Huracán podamos saber cómo cuidarnos y garantizar nuestra salud y la de nuestra familia. Por eso nosotros debemos de tener las medidas preventivas. Dentro de ellas, ¿cuáles son? Recordemos de que se tiene de que lavarse las manos, ¿verdad? Muy importante, con agua y jabón, hacer el método de fricción de las manos, lavar bien lo que es la parte de la uña, ¿verdad? Y desinfectar las manos después con alcohol gel, si se tiene, ¿verdad? Muy importante es que cuando nosotros estemos también tosiendo, cubrirnos la nariz, ¿verdad?, y la boca al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo o con el antebrazo. Evitar contacto cercano a cualquier persona que ande gripe o los síntomas de resfrío. Y cocinar bien las carnes y los huevos. Y una de las cosas muy fundamentales es no automedicarse. ¿Por qué? Porque para eso el Ministerio de Salud, nosotros brindamos la atención. Si sospechamos, inmediatamente aislamos y reportamos y activamos nuestro sistema. Para la revista Caribbean Sol, les informó Katie Bent. Hemos llegado a la parte final de esta nueva edición de tu revista Caribbean Sol TV y queremos agradecer a todos ustedes que nos vieron desde su pantalla en Teleciuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi y ahora en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. A ustedes que nos vieron en Nueva Guinea, Canal 17 y en el Canal 13 de Bonanza, muchas gracias por acompañarnos. Te acompañó Katie Bell.
pero también agradecerles a ustedes que cada semana nos ven a través de las redes sociales, en el Facebook, en la página de la revista Caribbean Soul TV y también en el Facebook de Noticinco Canal 5. Pero también ustedes que nos siguen a través de los canales de YouTube de la Universidad Huracán y ahora en el canal de YouTube de Yesilet Enrique Sotelo. Si usted no se ha suscrito a estos canales, yo le invito a que vaya, le dé like a la campanita para recibir las notificaciones de cuando se suba un nuevo video. Te acompañó Jocelyn Flores. Nos vemos la próxima edición en esta tu revista Caribbean Soul TV con lo mejor de la información para cada uno de ustedes. Les acompañó Noel Aguilera.